afecto. Tú llevas concentradas reliquias conquistadas por nuestro propio esfuerzo y nuestro gran amor. Oh, bando, te cantamos con alma y corazón. Nuestro recibes de manojo de alabanzas con el perfume del querer muy cierto, por el conjuro de una apenas vida que lleva en alto su pendón glorioso. Guardas obando en tu moral la vida, el patrimonio de un sentir honroso. De fértil llanura, el dominante nuestro mapa encierra, donde sus hombres con la fe en la altura labran bailosos su bendita tierra. Concentradas reliquias conquistadas por nuestro propio esfuerzo y nuestro gran amor. Oh, bando, te cantamos con alma y quereres, surcando por la cumbre de los Andes, te auguramos un mundo muy glorioso, cifrado en las mejores bienandanzas, para ti, oh legado portentoso, que encaras nuestras dulces esperanzas. El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni de violencia fuerte, ni moderada, ni cosas por el estilo. Es apto para todos los colombianos. ¿Es apto para todos los colombianos, tal cual? Sí, comadre, incluyendo los que piensan que mejor cambian de canal. El pasado sábado se realizó la elección de la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas. Denuncia por parte de un habitante del barrio Jardín, ya que están arrojando basuras en este sector. Iniciaron las obras en la calle del Colegio San José y el hospital local. En el CIC se reunieron los representantes de los canales comunitarios del norte del valle, donde el tema principal fue la posteadura. Continúan los buenos gestos de solidaridad con el señor Rigoberto Galeano y sus caninos, ya que esta vez los funcionarios de la administración municipal, el hospital local y la empresa Cebando lideran una bonita campaña para ayudar a estos animalitos. La coordinadora de la sucursal Valle de la EPS Barrios Unidos fue citada por el honorable concejal José Vélez para escuchar todas las inquietudes de la comunidad. Palabras del nuevo gerente del hospital local, José Luis Herrera. Se gestionan importantes proyectos para fortalecer las familias caficultoras de la zona rural alta. Se le dio un importante reconocimiento a deportistas de nuestro municipio y líderes deportivos. El pasado sábado en el Coliseo Municipal Álvaro Agudelo Sáenz se realizó una jornada con las víctimas del conflicto armado. Pues allí se eligió un representante de Mesa Municipal de Víctimas, quien lo representará a nivel departamental y nacional. Veamos. En el Coliseo Álvaro Agudelo Sáenz se llevó a cabo una importante actividad con las personas víctimas de la violencia. Esta actividad contó con muy buena participación de personas interesadas en este tema. Además, contó con la presencia de un delegado del gobierno departamental. En el día de hoy, pues se está llevando a cabo la elección
de la Mesa Municipal de Víctimas. Son los representantes de todas las víctimas del conflicto, ante los representantes que van a ser los encargados pues de coordinar y de ejercer todas las políticas públicas que el Estado tiene para ellos. Bueno, pues yo realmente estoy un poco sorprendido porque he visto por parte de la administración y la personería que han tomado esto en una cuestión muy en serio, y veo con mucha satisfacción que realmente el municipio de Obando está avanzando, y está avanzando porque una de las ideas de nuestra gobernadora es que el Valle del Cauca sea el primer departamento en la implementación de la ley de víctimas. Eso es muy importante y realmente quiero resaltar eso a la administración y a la personería. Pues a ver, nosotros como ciudadanos debemos de apropiarnos de todos estos mecanismos que nos da la Constitución y la ley para hacer valer nuestros derechos. Es un llamado a la ciudadanía, no solamente a las víctimas, sino a ustedes, a nosotros como ciudadanos de este país, que nos apropiemos de todos los espacios que tenemos para tratar de hacer un país mejor, para poder llevar a fin la paz que tanto necesitamos para desarrollarnos como pueblo, y poder nosotros dejarle un legado a las futuras generaciones, dejarles un mejor país. La actividad del día de hoy, se llevó a cabo la elección de la nueva Mesa Municipal de Víctimas del municipio de Obando, el cual se convocó a la mayoría de las víctimas del municipio, y se convocó la anterior Mesa Municipal de Víctimas. También tuvimos el acompañamiento de la administración municipal y también funcionarios por parte de la gobernación departamental. Es muy importante porque estos son mecanismos de participación ciudadana, porque pues también la normatividad, la ley 1448, decreto 1448, habla de que cada municipio debe estar conformado una mesa municipal de víctimas. Es por eso que, como te dije ahora, se llevó a cabo hoy la elección de la nueva mesa, y eso genera una dinámica de participación de las víctimas de un municipio con la administración municipal y con el gobierno también. No, el mensaje es que tienen que estar trabajando mancomunadamente, en coordinación también con la personería municipal, que en ese caso yo como personero hago parte de la mesa municipal como secretario técnico de la mesa. Por ende, esto conlleva a una mejor dinámica para poder socializar y poder solicitar ayudas para esas personas que son tan vulnerables. La verdad, me siento muy contenta porque pues la comunidad me ha elegido de nuevo, porque pues en ellos han visto una buena representación, tanto municipal como departamental. Esta elección se llevó a cabo eligiendo los que los van a representar. En este caso, me eligieron a mí como coordinadora. No, pues realmente un compromiso muy grande, donde a mí me toca pues responderle a esta comunidad como representante de ellos. No, a ellos les quiero decir que nos rodeemos todos juntos, porque todos vamos a trabajar por una misma causa, ya que ellos tienen sus hechos victimizantes, como yo también, y que entonces vamos a estar todos unidos. Esta semana recibimos la queja de una obandeña quien manifiesta su malestar porque algunos vecinos arrojan sus basuras cerca de su casa. Veamos. Inconformidad, así lo demostró un habitante del barrio El Jardín, quien hace un llamado a sus vecinos para que no sigan arrojando basuras de manera indiscriminada, pues este tipo de acciones dejan mucho que decir. Pues me da mucha pena con los vecinos, pero la verdad que en este momento me encuentro acá porque quisiera pedir el favor a los vecinos más cercanos que por favor miremos las basuras que estamos arrojando allá. Como ustedes todos saben, conocen a Benedita, tiene sus vaquitas y a ella le gusta mantener todo esto bien limpiecito. Pero ¿qué está pasando acá con el barrio? No con todos los vecinos, porque no puede ser ocho con todos los marranos. La verdad es que hay unos vecinos que no sé quiénes están tirando basura allá, y eso no sino basura, chuspa. Yo tengo pues por entendido que el día jueves pasa la basura por acá. Entonces, ¿por qué nos hacemos entre todos y nos ayudamos del uno al otro para que recojamos la basurita y esperemos el carro de la basura para que pase y no tengamos necesidad de tirar las basuras por acá donde ponen las vacas o en el postre? ¿Por qué? Porque eso se ve muy feo y así no nos purificamos ni del uno al otro. Vea, en este momento hay un perro muerto.
Imagínese, un perro muerto, que no solamente nos va a afectar a uno solo, sino a todos los vecinos. Chuspas, no, es que ustedes fueran a mirar allá todo lo que hay allá. Esta semana mis hermanas recogieron basura allá y no, y volvieron y basura, y son los vecinos más cercanos. No sé quién, pero entonces yo les pido el favor que por favor, mire, seamos un poquito más juiciosos y recojamos la basura en las chuspitas para que el día jueves pase el carro a la basura. Y si un perrito, un gatico se nos muere, por favor, ¿cómo es que lo vamos a tirar a la frente del vecindario? No, que por favor, que no tiremos las basuras allá, ni mucho menos perros muertos, que mire. ¿Usted imagina estos calores y todas esas murriñas? Pues no solamente nos encerramos por el calor, sino ya, imagina el olor a la murriña. Hoy nos encontramos la empresa de aseo atendiendo una petición del señor José Tenorio, donde nos informaba de este punto crítico que se ha convertido en el barrio El Jardín. Nada más se encuentra aquí al lado de la carrilera, o sea, está muy cerca las viviendas. La verdad, la basura que se encuentra ahí es demasiado descompuesta. Los olores que se generan llegan demasiado, están demasiado cerca las viviendas. Hoy hicimos el llamado a una vecina para que nos contara cuál es la afectación que tiene. Nosotros sí venimos y hacemos la brigada de aseo, pero no somos los responsables de que en este punto las personas vengan y tiren la basura, porque por acá hay una ruta de recolección que los días jueves. El llamado es, por favor vecinos, colaboremos, y cuando veamos una persona en esta actitud de venir a depositar ahí su basura, hagámosle el llamado de atención. Nosotros como ciudadanos y con el manejo adecuado que le damos a los residuos, tenemos toda la autoridad para hacerle ese llamado al cuidado del medio ambiente. Todas las señoras de esta cuadra hacen el trabajo de mejorar esta zona verde que es tan amplia. Ellas lo cuidan, ellas lo barren, ellas recogen las hojas, las empacan en sus estopas y lo mantienen en este sector muy organizado. Y no puede ser que al otro lado, no estamos muy lejos, se puede ver de que están viniendo a arrojar pañales desechables, hay un perro muerto ahí en la alcantarilla, o sea, esto es un ambiente por donde pasan niños que van para la escuela Santander, ahí hay una vía que ya se está mejorando, entonces va a haber un flujo peatonal muy bastante, entonces debemos de cuidar la salud de nuestros vecinos y de todas las personas que pasan. El llamado es a que esta situación no se siga presentando. La empresa de aseo va a hacer una limpieza, pero esa no es nuestra responsabilidad, porque ese no es un punto de disposición final, ese no es un punto donde deban ir a botar las basuras. Muchas gracias a toda la comunidad, y Aseobando está pendiente de atender todas sus solicitudes. Hola, muy buenas tardes. La administración municipal ya inició con algunas obras importantes para nuestro municipio, como son la pavimentación y andenes en adoquín del sector del colegio y el hospital local. Miremos el informe. Varias obras iniciaron en nuestro municipio, entre ellas el arreglo total del pavimento en la vía al Colegio San José, que se denominará la Calle de la Sabiduría, e igual el arreglo en la vía al hospital local. Esta vía se llamará Calle de la Salud y Vida. Estas dos vías contarán con arreglos en adoquines y se presupuesta un tiempo de 3 meses aproximadamente para su entrega total. Aquí lo que se va a hacer es la reposición de andenes y el mejoramiento de los andenes en adoquín. Pues como vemos, la vía en este sector está muy deteriorada y por ende pues el alcalde quiso priorizar este punto tan importante. Aparte de que es un sector donde todos los días nos encontramos con los estudiantes, y también el sector que donde va a quedar pues el pavimento en la vía del hospital. Entonces es importante para el municipio de que esta vía se mejore, porque siempre fue la queja de la comunidad el deterioro pues de esta vía durante tantos años. Bueno, aquí por lo pronto va a ser un pavimento rígido. Lo que se va a hacer, como les decía, es cambiar el pavimento que estaba deteriorado por un pavimento pues ya nuevo, un pavimento ya bien con concreto de 3 PSI, que es lo que se necesita para la resistencia pues en cuanto al paso vehicular que por aquí transitan tanto. Y obviamente el mejoramiento también de los andenes en adoquín. El sueño del alcalde es ver esta calle como una calle importantísima para el sector de la sabiduría y también en la parte del hospital para el sector de la salud. Entonces ese es el nombre que posiblemente se le va a dar a esta vía tan importante en nuestro municipio. Bueno, esta obra está hasta el mes de noviembre, por ahí 3 meses aproximadamente está la obra cerrada, y la idea es que durante este tiempo sabemos las dificultades que va a tener la comunidad en cuanto al tránsito por este sector, pero
quiero decirle a la comunidad que es para el bien de todos. O sea, esta vía estaba muy mala y la idea es que va a quedar mejor para todos ustedes y para las personas que especialmente viven aquí y especialmente los jóvenes y niños que se dirigen hacia el colegio. Bueno, también el proyecto de placahuellas que ha avanzado en un 41.5% en estos momentos y que hay dos placahuellas prácticamente que ya están terminadas, que es la vía de San Isidro hacia Puerto Samaria y la vía del Sande hacia Frías. Esas placahuellas están totalmente terminadas. Hay dos frentes y tercer frente que abrimos en el día de hoy. Hay un frente que es el recreo hacia San Isidro, el otro que es de Villarroa hacia el Alto de la Olga, y hoy abren un nuevo frente que es el del corregimiento del Chuzo. Entonces, es decirle a la comunidad que esta administración ha venido trabajando y que, como siempre, queremos lo mejor para nuestros campesinos y también para las personas del sector urbano. En el CIC, varios canales comunitarios se dieron cita para tratar un tema importante, como lo es el cobro de los postes que llevan cables de dicha empresa de telecomunicaciones. Obando fue sede para el encuentro de canales comunitarios. Este encuentro tiene como objetivo poder negociar un cobro que una empresa privada quiere hacer valer por uso de sus postes eléctricos y que las distintas empresas de telecomunicaciones hacen uso de él. Y en este momento represento a todas las entidades de televisión por cable aquí en el Valle del Cauca en una negociación que tenemos con UFINED, que es el que maneja la infraestructura eléctrica en el departamento y que representa a una entidad que presta el servicio de energía. Entonces nosotros utilizamos los postes de ellos y en este momento pues estamos negociando un contrato de prestación de ese servicio con UFINED. Lo que pasa es que para poder tener televisión por cable se necesita utilizar la infraestructura eléctrica, llamemos los postes, las torres, y UFINED representa la empresa de energía del Valle para manejar esa infraestructura. Para que estas comunitarias puedan tener acceso a esa infraestructura, pues UFINED ahorita quiere legalizar unos contratos con ellos y en eso es que estamos trabajando. Yo represento a las comunitarias para negociar el contrato con UFINED. Sí, ustedes saben muy bien que las empresas comunitarias pues, son entidades sin ánimo de lucro. No se había pagado nunca ese costo porque no estaba reglamentado. Y ahora pues pagar ese costo implica eventualmente subir las tarifas. Entonces lo que estamos tratando es de que los costos de la negociación no sean tan altos para no tener que subir de pronto las tarifas para la comunidad. Precisamente ellos, yo represento 10 comunitarias y eventualmente nos reunimos por ahí cada mes para presentar los informes de avance. Esta vez las comunitarias escogieron el municipio para que rindiera el informe de avance que llevamos hasta el momento. Entonces esa es la razón por la que estamos acá reunidos. Pues ya estamos muy avanzados. Ya el viernes pues, me puedo reunir con UFINED posiblemente y trataremos de que sea lo más breve, ¿no? O sea, un mes, dos meses máximo es el tiempo que tenemos estimado para esta negociación. Esto es un tema que ha venido desarrollándose hace aproximadamente mes y medio, en donde algunos sistemas de televisión comunitaria pues nos unimos todos en base también a un asesor jurídico, el abogado Fernando Londoño, quien está llevando el proceso, porque pues UFINED es una empresa que se le entregó el postaje de eléctrico en el municipio de Obando y de todo el departamento del Valle. Entonces, en vista de esto, ellos nos estaban cobrando una plata por el alquiler de los postes. Entonces, en vista de esto, nos pareció un precio muy elevado y se organizó con todos los otros canales comunitarios. En este momento vemos 10 sistemas de televisión pagando la asesoría para ver hasta qué punto podemos negociar con UFINED el tema. En este momento, pues, es la cuarta reunión que se hace. Tuve la oportunidad de estar con ellos y me pareció muy avanzado el proceso como va hasta el momento. Según el informe del abogado, es un proceso que ha avanzado mucho en mes y medio, que ya lo lleva muy adelantado y que posiblemente lleguemos a un acuerdo con UFINED. De manera que yo me siento muy satisfecho porque estos son ingresos menos que se le van a quitar a los obandeños, ¿sí? Porque nos están cobrando un promedio de 4.000 pesos por poste de alquiler y aspiramos a que esto nos hagan una rebaja de, por decir algo,
de 2.000 pesos, digámoslo así, que quedemos pagando entre 2.000 pesos, 2.500. Entonces es un incentivo que le va a quedar a los obandeños a través de este alquiler de postes. Y esta es una muy bonita labor, ya que la comunidad está liderando una campaña para recolectar alimentos para los caninos y felinos de la finca Villa Tatiana. Esta campaña está liderada por la auxiliar en rentas de la Administración Municipal, Laura Cardona. Veamos. Buenas tardes, obandeño. Mi nombre es Laura Juliana Cardona Cardona, quien han salido pocas veces por este canal a hablarles sobre predial e industria y comercio, ya que trabajo en la alcaldía como auxiliar de rentas. Pero hoy no les hablaré sobre esos temas, ya que quiero contarles y pedirles una ayuda voluntaria a cada uno de ustedes. Me encuentro en Villa Tatiana, finca donde habita Don Rigo y sus amigos caninos y mininos. Muchos, por no decir la mayoría, han sido animales maltratados, abandonados y de los cuales el señor Don Rigo se ha hecho cargo. Aproximadamente hay una totalidad de 50 animales, los cuales tienen unas necesidades básicas como seres vivos que son. Una de las necesidades más grandes es la alimentación, de la cual a veces tienen su alimento como otras veces no. También sabemos que estos, como cualquier ser vivo, necesita purgarse, vacunas, necesita de un chequeo médico, aseo, cuidado y mucho cariño. El cariño nunca les falta, ya que Don Rigo se los brinda, puesto que siempre que visito este lugar me asombro de ver cómo todos estos perros y gatos mueven sus colas y brincan de felicidad al ver a su amo llegar a su hogar. Siempre le acompañan por toda la finca, felices y jugando. El señor Don Rigo no niega la quedada de un animal en su hogar, ya que él dice y demuestra el amor hacia estos animales. Lo que sí pide para ellos es ayuda voluntaria de la comunidad, ya que la sostenibilidad de sus compañeros caninos y mininos es difícil, pues el señor no tiene un sueldo fijo donde pueda sacar para ellos, y por ser tantos y cada vez más, se le dificulta tenerlos sobre unas buenas comodidades. Me cuenta Don Rigo que muchas veces prefiere darles a ellos lo que en el pueblo le regalan de comida que comer él, ya que para Don Rigo la prioridad son sus animales. Hace unas semanas realicé una recolecta de urgencia con algunos compañeros de la administración, donde recogimos para la compra de 2 bultos y medio de alimento para estos animales, ya que se encontraban sin nada que comer, los cuales fueron entregados al señor Don Rigo. Por estas y más razones que quizás se me han escapado en este momento, es que quiero darles a conocer una campaña que estoy realizando junto a unos compañeros de la alcaldía Hospital y Asiobando para nuestros animales de Villa Tatiana. La ayuda es voluntaria y pueden llevarla a la oficina de Hacienda, ya que allí tengo ubicada una canasta para que depositen su ayuda. Pueden donar alimento, ya sea para perro o gato. Pueden donar utensilios de aseo para los animales, medicamentos, entre otros artículos que sean de uso animal. Es una campaña que estamos liderando, pues se me vino como la idea de liderar una campaña y me comuniqué con unos amigos y entonces les expresé la idea de hacer esta actividad y nos reunimos y salieron muchas ideas buenas y pues gracias a Dios que muchos de los obandeños han respondido. Agradeciéndole mucho a los que ya nos han hecho los aportecitos y invitándolos para que se unan en esta Teletón que iniciamos esta semana y la idea pues es que nos colaboren, que se unan y trabajemos por una buena causa como es la de estos animalitos que tanto nos necesitan. Necesitamos concentrado para los caninos, concentrado para los felinos y el que nos pueda aportar económicamente, les agradecemos mucho porque aquí todavía hay que hacer unos trabajos para que beneficien los animalitos y entonces esto es algo que lo estamos haciendo unas personas muy serias, muy responsables, muy honradas y con don Rigo va a estar muy pendiente allí también. Entonces la idea es con unas alcancías supervisadas por Don Rigo para que la persona que de pronto no nos pueda ayudar con el kilito de concentrado nos pueda colaborar con la monedita o los 1.000 pesitos y eso nos va a beneficiar para comprar lo que es malla o materiales para hacer unas gateras que en este momento se necesitan aquí en Villa Tatiana, aquí en el albergue. En este momento hay una caneca recolectando el concentrado en la alcaldía, ahí en la puerta de Secretaría de Hacienda, pueden pasar donde la niña Laura Cardona y ella les va a recibir y va a llevar una planilla con nombre de la persona, porque a nosotros la persona que nos done
vamos a llevar una planilla y la vamos a hacer pública en el momento de la entrega para que todo sea con transparencia y para que la gente crea en que nosotros estamos haciendo un buen trabajo. Lo de las alcancías va a ser, eso lo vamos a hacer don Rigo, las va a marcar, que solo él va a reconocer pues su firma o algo, y en el momento de la entrega él mismo va a destapar y vamos a contar en público. La idea es que el sábado 30 de septiembre vamos a hacer una actividad aquí con las personas que nos puedan apoyar. Esto es una campaña abierta al público. Los que nos quieran acompañar en el recorrido del municipio, los que nos quieran acompañar haciendo la labor aquí en Villa Tatiana. Y el primero de octubre se va a hacer el cierre ya de lo que es la recolección con una teletón en el parque. Entonces los invitamos para que nos acompañen. Todos sus aportes van a beneficiar mucho a estos animalitos que tanto lo necesitan. Y agradecerle también a don Rigo enormemente porque pues se metió en la causa con estos animalitos y es una persona que le duele y siente la necesidad de ellos y pues la idea es que nosotros le podamos prestar también una colaboración, no lo dejemos solo. Le pido el favor a toda la comunidad de Obando, a los animalistas, que por favor no dejemos a don Rigo solo. Hagamos actividades como la que se está, como la que se va a hacer el próximo primero de octubre y como lo que, la que se va a hacer en el transcurrido de este mes. Es grato decir que hacen un llamado a la comunidad de Obandeño y nos dan la respuesta inmediatamente, porque esto fue inmediatamente volcarse el colegio casi toda la jornada por la mañana. Estuvo el rector Lino, estuvieron como unos 6-8 profesores, vinieron, hicieron la labor de vacunación, baño a todos los animales y trajeron un poco de alimento para ellos y unas medicinas. De nuevamente le agradezco también a la señorita Laura de la Secretaría de Hacienda, que también fui y me quejé allá y aquí está presente prestándonos esta colaboración que tanto necesitan estos animales. En el recinto del Consejo Municipal se llevó a cabo una importante reunión con la representante de la EPS Barrios Unidos y con los usuarios de esta misma entidad. ¿Quién programa esta reunión? El concejal José Vélez. Miremos el informe. Algunos usuarios de la EPS Barrios Unidos hicieron presencia en el recinto del Consejo Municipal para escuchar las posibles soluciones a las reiteradas quejas por el mal servicio de esta EPS. Esta importante reunión fue citada por el honorable concejal José Vélez. Primero que todo, tengo que darles agradecimiento a ustedes que tuvieron la gentileza de venir a acompañarnos y de ver la situación de lo que está pasando con la salud en el municipio, y no solamente en el municipio, no en el departamento y en el país. No, la idea surgió debido a la problemática en la entrega de medicamentos y en la forma en que la EPS Barrios Unidos de Quibdó, a pesar de que siempre por estos 11 o 12 años que nos han acompañado ha sido lo mejor, últimamente ha tenido una gran cantidad de fallas en la prestación de los servicios. A eso se debió la reunión, porque son muchas las quejas de la ciudadanía, pero esperamos que con la visita de esta nueva gerente esto mejore para la mejor calidad de vida de los habitantes del municipio. Espero la próxima semana ir a la oficina a Cartago y que lo que ella acaba de decir aquí sea verdad. Porque si es verdad todo lo que ella dice, la salud va a mejorar mucho en su calidad de la prestación de los servicios en el municipio. El mensaje es que cuiden su salud, lo primordial, que cuiden su salud, que dejen ese vicio de estar esperando a que estén enfermos para ir a pedir una consulta, que utilicen su carnet siquiera una vez al año. A los señores adultos, hombres, que por favor se me hagan el examen de próstata cada año. Después de los 50 años deben de estar cada año haciendo sus exámenes de próstata. Y a la mujer, que no abandonen por ningún motivo su citología mensual y que cuando cualquier amago de enfermedad, rápido asistan al médico. Bueno, la cita fue de parte del consejo, especialmente uno de los concejales, porque ellos tenían muchas inquietudes por inconformidades e inconvenientes pues, que se han presentado con la prestación del servicio. Nosotros, gran parte de las inconformidades que ellos ya tienen, ya la habíamos solucionado. De hecho, desde que llegué y es como directiva el doctor Ariel, que es nuestro gerente general, mejorar la prestación, mejorar el relacionamiento con las IPS, con los usuarios, que ellos estén conformes. Entonces, muchas de esas cosas ya las hemos mejorado. Pues ahorita vimos que hay una inconformidad ya por el local, el tamaño, que eso sí no lo teníamos presente porque nadie pues no lo había manifestado, pero lo vamos a revisar. El transporte a la ciudad de Cali o a la ciudad de Medellín. Entonces hemos venido trabajando en mejorar como la red dentro de Cartago y lo que es Pereira, que es un poco más cerca que ir a Cali, y la ciudad es un poco más pequeña, entonces para la movilización es más fácil para los usuarios. Bueno, el paso a seguir es mejorar la atención en la oficina,
empezar a utilizar toda la red de Cartago, lo que tengamos disponible, para no utilizar la de Cali, a no ser que sean casos muy específicos, y utilizar también la red de Pereira Alterna. ¿Qué vamos a mejorar? Estamos trabajando para eso, que las inconformidades que tengan nos las manifiestan a través de los buzones de sugerencia de cada oficina, porque no están haciendo uso de ello, entonces no tenemos manera de enterarnos de las inconformidades, y que a cada una de esas inconformidades se les dará respuesta y se tratará de mejorar para que no volvamos a caer en lo mismo. Importante entrevista con el nuevo gerente del Hospital Ocaloando, quien nos habla de la situación actual del hospital y hace un llamado a toda la comunidad para que hagan un buen uso del sistema de salud. Veamos. El equipo Bando Noticias dialogó esta semana con el nuevo gerente del hospital local. Nos contó sobre sus experiencias laborales y sus expectativas para con esta importante entidad. Además, nos habló sobre el estado actual del hospital local. Yo soy una persona que bayuno 100%. Yo nací en Roldanillo, me crié en Jamundí, estudié en la Universidad Libre de Cali, hice mi año rural en el municipio de Anserma Nuevo, ahí trabajé hasta el año 2005. Posteriormente, hice mis trabajos de asesoría, de auditoría en varios hospitales, tanto hospitales como NPS. Trabajé en hospitales de Versalles, de Toro, de La Unión, de Caicedonia, Sevilla, Andalucía, Bugalá Grande, Cartago, Zarzal. He sido auditor de EPS como Aplisalud, que le hace la auditoría a Cosalud, y de Barrios Unidos. Desde el año 2012 al año 2015 me desempeñé como alcalde del municipio de Anserma Nuevo. He realizado estudios, tengo 4 especializaciones, estoy haciendo la quinta. Hice una especialización en gerencia de servicios de salud, otra en gestión pública, otra en gestión de la calidad, otra especialización en gestión humana de las organizaciones. Actualmente hago una especialización en gerencia de la comunicación corporativa. Soy aspirante a magíster de calidad en la prestación de servicios de salud y aspirante a máster de gestión clínica y seguridad del paciente de la Universidad de La Rioja de España. Pues contento de estar en el municipio de Obando, de poder aportar a la salud de la población. Agradecer totalmente al alcalde, quien ha depositado un voto de confianza en mí como profesional, y brindándole a la comunidad la oportunidad de que conozcan nuestro hospital, se enamoren de él, una gerencia de puertas abiertas, y que entre todos, porque el hospital de Obando no es el único que se ve afectado muchas veces por la situación de la salud en Colombia. Entonces a veces miramos solo lo local, pero no lo que pasa a nivel nacional. Bueno, estamos en un proceso donde a veces el ciudadano puede ser muy bueno para ver lo negativo. Lastimosamente, con todos los actos de corrupción que se ven diariamente en las noticias, pues hay desconfianza en lo público, en lo institucional. Por eso salió la ley de transparencia, por eso es que las actuaciones del funcionario público deben estar a la vista del ciudadano. Y uno de los papeles del ciudadano es hacerle el control a los recursos públicos, que son sagrados. ¿Qué llama la atención? Que el hospital no es del alcalde, el hospital no es de gerente y sus empleados, el hospital es de la comunidad. Si no hay hospital, si el hospital se cierra, el hospital quiebra, si no funciona, es la comunidad la que pierde. Y por eso es importante que la comunidad sepa cuál es la realidad financiera de la institución, qué servicios ofrece, pero también que haga buen uso de los servicios. Si yo consulto 3, 4, 5 veces pacientes que tenemos que vienen 22 y 30 veces al año, se gastan la plata de otras personas. Entonces los recursos son limitados, eso es importante, y lo que tenemos que hacer es el buen uso de los recursos para poder garantizar la sostenibilidad del hospital. Es importante que sepamos que a nivel nacional, si ustedes ven, en Antioquia le cerraron servicios a Medimás, el sector público, y para no ir más lejos, el año pasado estuve trabajando en el Cairo, se me atrasaron 6 meses con los salarios. En el hospital de Versalles, dentro del recorte de personal que se vio obligado a hacer la gerencia, debido a que fueron visitados por la Supersalud y llegaron a la conclusión de que debían reducir personal porque los gastos no eran más grandes que los ingresos, pues vemos que acá en lo local el Hospital San Juan de Dios de Cartago les adeuda 3 meses, hospitales vecinos, La Victoria, han llegado a atrasarse 2 meses, o sea que no somos ajenos a una problemática departamental y nacional. En este momento nosotros estamos al día
con la nómina del personal de planta, estamos pagando contratistas y tenemos ya recursos para la próxima nómina. Estamos reuniendo los recursos de la prima. Sabemos que es un derecho y el derecho no se puede desconocer, pero lo principal que tenemos que hacer es que prestamos servicios, esos servicios se facturan, se mandan a cobrar, y la ley establece que las EPS deben pagar el 50% en los primeros 5 días y el otro 50% al mes siguiente, si no hay ninguna objeción. Pero ¿qué sucede con el hospital en este caso? Hay EPS que nos deben desde octubre del año pasado. Comeva no nos paga, en este momento debe 169 millones, Café Salud debe 28 millones, la SOS debe alrededor de 160 millones, y en general estas deudas suman cerca de 700 millones. Entonces nosotros prestamos el servicio al día, los pacientes son atendidos al día, los proveedores y los empleados necesitan su pago cada mes, pero las EPS no colaboran. Entonces muchas veces los pacientes, ¿cómo nos pueden ayudar? Haciendo esa presión para que las EPS, una vez se presta el servicio, paguen de acuerdo a los tiempos de ley, porque cuando se van acumulando estos pagos, la cartera se vuelve insostenible y el hospital puede empezar a quedar mal con los pacientes, con los empleados, con los proveedores. ¿Qué es lo que queremos? Que el hospital sea un hospital modelo, que el flujo de recursos sea el adecuado para poder llevar a cabo proyectos que tenemos, como el del auditorio, proyecto de tener rayos X, y no va a ser imprimir la placa, sino que va a ser digital, el proyecto de la ambulancia nueva, de la unidad móvil de atención, del tanque de agua, de la planta eléctrica, de unas adecuaciones e infraestructura. Entonces, el alcalde tiene presente que el hospital de Obando, hospital local de Obando, está para grandes cosas, que es modelo y debe ser modelo a nivel departamental y regional, pero necesitamos que la comunidad sepa, nos apoye y que hagamos un solo equipo de trabajo, comunidad, personal, ya sea vinculado de contrato o de planta, y las EPS, porque las EPS nos necesitan, pero nosotros también. ¿De qué comemos nosotros? De esos pacientes que todos los días nos visitan y por los cuales facturamos y cobramos un servicio. Bueno, ¿cuál es el llamado? El llamado es hacer buen uso de los servicios, hacer uso racional. A veces la gente se enoja porque llegaron y pasa una o dos horas. Es importante, y vamos a hacer la campaña para que conozcan lo que es el triaje. No toda persona que llega a urgencias amerita la atención de urgencias ni debe ser atendida inmediatamente. Si es un triaje 1, y como el paciente que llega con una herida grave, accidentado, se atiende inmediatamente. Si es un triaje 2, en donde está en riesgo la vida del paciente, pero no tan inmediato como en el triaje 1, debe ser menos de media hora. Pero el triaje 3 sí establece más o menos entre 2 y 4 horas. El triaje 4 establece casi que de 4 a 8 horas para ser atendido, es lo que llamamos consulta prioritaria, y el triaje 5 sí es consulta externa. Entonces es muy importante, estamos capacitando, estamos socializando, porque cuando a mí como paciente me dicen, es que usted lo clasificamos como un triaje 3, después de tomarle los signos vitales y preguntarle, eso implica que podría demorarme cerca de 4 horas en ser atendido. Pero cuando a la comunidad no le explicamos, no le damos la educación, pues ya la hora o dos horas estamos desesperados. Si hay la posibilidad y no tenemos pacientes, y no hay heridos, no hay embarazadas, no hay paciente infartado, pues lo atendemos en menos de ese tiempo. Pero tenemos que educar a nuestra población para hacer el buen servicio. Entonces, esa es una de las campañas. Trabajamos con facturadores, con médicos, con auxiliares, porque lo que no vamos a justificar ni a permitir es que no haya un trato digno, que no haya un trato humanizado hacia nuestros pacientes. O sea, lo tenemos claro, y es que nuestros pacientes son lo más sagrado. Pero también nuestro personal merece respeto. Entonces, se trata de que trabajemos en conjunto, trabajemos en armonía, porque lo fundamental es la recuperación de la salud. Entonces, nos preocupa que nuestros pacientes se alivien, se mejoren, sean muy bien atendidos, pero queremos recibir también un trato digno y respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, porque pues la mayor parte de las personas viven en el municipio, es un municipio que ha estado tranquilo, que ha estado en paz, y la convivencia pacífica se ve en hechos tan sencillos como una atención en consulta externa, en urgencias. Muchas veces uno no se las sabe todas, no le puede solucionar todas las problemáticas al paciente, pero sí pueden encontrar una persona que los escuche, que trate de buscarle o brindarle la mejor solución. Ya desde que llegué he atendido
las personas acá en la gerencia, me voy por los pasillos a escuchar cómo están atendiendo a los pacientes, a escuchar soluciones, problemáticas. Una de ellas que vamos a intervenir es lo de las citas por teléfono. A los problemas pues no hay que escondérseles, hay que asumirlos, y muchas veces si hay que cambiar, si hay que mejorar, si hay que hacer ajustes, pues los hacemos. Pero es bueno que la crítica no sea solo destructiva, sino que nos ofrezcan también soluciones, alternativas. El otro punto que vamos a atender es el de urgencias para mejorar el proceso, pero gran parte de esto depende de la educación y de que el paciente sepa qué es el triaje. Y lo otro que queremos mejorar también es nuestro parque automotor. Ya el alcalde tiene los proyectos, ya estamos gestionando los recursos, y yo creo que es una labor que en 1 o 2 años, cuando entreguemos el hospital local de Obando, va a ser un hospital posicionado con un equipo humano, tecnológico y automotor envidiado por muchos en el valle y en la región. No, a ustedes es importante que nos sigamos viendo, seguir informándole a la comunidad. Vamos a tener una mesa, un punto de promoción y prevención, porque no debemos consultar solo cuando estemos enfermos, sino también cuando estamos aliviados. Hay unas edades para el control del joven, crecimiento y desarrollo, vacunación, alteraciones del adulto, planificación familiar, y esto nos permite, 1, generar recursos para la institución, y 2, tener una población más sana, que es lo que queremos. La administración municipal lidera importante proyecto en materia de café en compañía del Comité de Cafeteros. Veamos. Importante proyecto que beneficiará a más de 100 familias de la zona rural se está gestando entre la administración municipal y el Comité de Cafeteros. Este importante proyecto lo lidera el alcalde municipal Oscar Marino Vadillo. Aquí en Obando estamos desempeñando el cargo de asistencia técnica en la UMATA, desarrollando diferentes actividades para la comunidad. Una de ellas es asistencia en el cultivo de café asociado con plátano. Cada uno de esos procesos está beneficiando a caficultores de la región para identificar la comercialización y la buena producción de ellos. De parte de la Alcaldía Municipal de Obando se está llevando a cabo varios proyectos, el alcalde liderando cada uno de ellos. Es agricultura sostenible, una de ellas enfocada a la producción de café. Ello conlleva un mejoramiento para los caficultores. Cada uno de estos procesos enfoca diversidad de cultivos, buen enfoque y perfeccionamiento en la calidad de producción. Este proyecto nace de las necesidades de los caficultores, de las necesidades de nuestros productores de la región, enfocadas al mejoramiento de ello. A la comunidad obandeña, primero que todo, se está pensando siempre en el productor. Siempre en primer renglón es el mejoramiento del productor, sea pecuario, agrícola, independientemente, cada uno de estos proyectos es enfocado al mejoramiento. En este momento estamos mejorando la caficultura de nuestro municipio, ya que es una línea productiva. Estamos enfocados también al cultivo de plátano, a la integración de proyectos, y tengan en cuenta que todo esto se hace para un mejoramiento en común. Es un proyecto que es muy viable. Para mí me da una gran sorpresa ver que el alcalde está trabajando en este proyecto. Es un proyecto de beneficiar a unas 150 familias, hacerle el mantenimiento o hacerle sembrarle a cada uno una cuadra de café, hacerle el mantenimiento completo. Eso va a ser un convenio con la administración y el comité de cafeteros. Entonces, imagínense, yo por ejemplo, como un pequeño campesino, y que va y me siembren una cuadra de café hacia el futuro, eso me va a beneficiar a mí mucho. Entonces, para mí es muy viable el proyecto y muy agradable para todos los campesinos. Pues a ver, cómo le digo, a la zona urbana le va, ¿en qué sentido le va a beneficiar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque va a haber empleo para mucha gente de acá del municipio que va a subir a coger cafecito. Por otro lado, todos los conductores, va a haber más trabajo para los conductores. El comercio en sí también se va a beneficiar en nuestro municipio, porque de verdad que eso hace que los campesinos fluyan más y que vengan al municipio a comprar más de todo lo que necesitamos allá en el campo. Y continuando con más información, en el día de ayer se llevó el primer homenaje a dirigentes deportivos de nuestro municipio en el Consejo Municipal. Un bonito detalle a líderes deportivos y jóvenes deportistas se realizó en el Consejo Municipal, pues a estas personas que han sido destacadas en el deporte hondeño se les hizo un sentido homenaje. Gracias por estar presentes y apoyando siempre
las actividades que se van organizando en nuestro municipio. Este evento se hizo para, más que todo, para apoyar a los deportistas y dirigentes deportivos del municipio que siempre han estado presentes, innovando, apoyándonos. Y a todos esos deportistas de Obando que en estos momentos queremos que esto siga adelante y de pronto que haya un proyecto con más tiempo, que los proyectos no sean de 2 meses, sino estos proyectos tienen que ser de año para que el deporte en Obando nos pueda representar bien a nivel departamental y a nivel nacional, ya que hemos perdido la hegemonía como en las disciplinas deportivas como es el fútbol y el fútbol sala, que en estos momentos está muy por debajo y entonces tenemos que volver a nivelar todo lo que es el nivel deportivo, valga la redundancia, en el municipio de Obando. Las personas que están acá para Obando significan mucho, son deportistas ya consagrados, dirigentes muy consagrados, profes que nos enseñaron a nosotros, como el señor Omar Bermúdez, como Silvio Copete, como la señora Luzdelia Polo, y como muchos deportistas que hay aquí también que siguen compitiendo. Entonces queremos que esta gente sea el ejemplo de toda la juventud obandeña del deporte, para que todos estemos en condiciones de practicar más el deporte en las diferentes disciplinas. Claro, sí, primero que todo hacer un llamado a todas las instituciones, al comercio obandeño, a todos, a la misma administración, a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, para que nos pongamos al frente de esto y miremos el deporte como algo pro en el municipio, porque no podemos dejar que el deporte de pronto vaya a decaer en ningún momento. El deporte sigue, pero tenemos que conformar unas reglas de trabajo en las cuales nos proyectemos hacia el futuro para unos deportistas sanos, importantes en el municipio y nos representen bien a nivel departamental y a nivel nacional. Esto es algo que me extrañaba que en Obando no se hubiera hecho durante tantos años. Creo que hacía 18 años o 20 años, les decía el profesor Rogeles, el encargado de baloncesto, que se había hecho unos homenajes gracias a la iniciativa de mi amigo Orlando Cañaveral y de este amigo. Tuvimos pues, la humildad de quererles regalar este homenaje a todos esos amigos obandeños que hoy se lo merecen, que han aportado tanto por el deporte obandeño en sus diferentes áreas, y hoy yo creo que fue la noche de gala para que se le transmita el mensaje a los deportistas obandeños en sus diferentes ramas, para que no dejemos de caer el deporte, sino que fortalezcamos el deporte y sigamos por este camino que es bueno. A los homenajeados, ¿no? Pues dale la honra para Cristo, y que la bendición es más grande, porque ellos han sembrado cosas muy buenas en el deporte, en las diferentes áreas, y han dejado una semilla que dio muy buenos frutos, y que ahora lo que necesitamos es que continuemos generando esa cultura deportiva y que los deportistas de Obando sigan adelante, y cada vez que estemos por fuera del municipio representándolo, pues que, o sea, que dejemos este municipio en alto. Bueno, muchas gracias a ustedes, una feliz noche y muchas gracias por haber venido, y también muchas gracias a todos los señores que creyeron en este proyecto, que creyeron en Orlando y Carlos Alberto Yepes y aportaron económicamente para este homenaje. Y entonces muchas gracias a ellos y unas bendiciones muy grandes, y que mi Señor Jesucristo me les sobreabunde a todos. Amén. Pues para mí eso es una inmensa alegría. Uy, lo siento aquí en mi pecho, porque en 62 años que voy a cumplir, yo creo que llevo 48 años haciendo deporte en Obando y representando a nuestro municipio como, primero que todo, como prejuvenil, después juvenil, selección mayores, en rodillones, y hasta ahora es el primer homenaje que como deportista me hace. Pues vea, aquí en Obando me desempeñé como futbolista, y el mensaje que le doy a los jóvenes de ahora en día es que por favor hagan deporte, pero con disciplina. Que hagan bastante deporte, que eso es muy bonito, y de pronto alguno de tantos llega donde nosotros quisimos llegar y no tuvimos esa colaboración, ¿cierto? De pronto llega al fútbol profesional, como lo hay ya varios jugadores, como le pasó a Mauricio Copete, que llegó al profesionalismo, y tenemos también un muchacho por allá en el América, Ospina, que también está haciendo toques de fútbol profesional. Pues yo le hago un llamado a todo Obando, a todos nosotros, los veteranos, los jóvenes, que nos colaboremos entre nosotros mismos, que saquemos el deporte adelante, la disciplina que sea, en la disciplina que sea, que la saquemos adelante y que nos apoyemos entre nosotros mismos, y verá que yo sé que triunfamos. Agradecerle a nuestro compañero Carlos Yepes, a Orlando Cañaveral, por este reconocimiento que se hace a los deportistas y dirigentes deportistas del municipio de Obando. Primero que todo, agradecido.
Y no, feliz, feliz porque es algo que se hace muy pocas veces, tal vez no solamente en el municipio de Obando, sino en cualquier municipio. Queremos seguir rescatando todos esos valores deportivos que se han perdido. Antes se veía más el deporte, más disciplinas deportivas en el municipio. Ahorita ya solo estamos viendo lo que es fútbol de salón, fútbol y baloncesto. Entonces queremos rescatar más de esas disciplinas, invitar a la juventud, a los jóvenes, a los niños, a que sigamos participando del deporte y de otras actividades que nos motivan a nosotros y también los motivan a ellos a salir adelante, a alejarse de los vicios, de los malos pasos, de la calle. Entonces también los quiero invitar a que se hagan partícipes de juegos que se están realizando aquí en el parque 3-4 días a la semana. Estamos rescatando los juegos tradicionales como es el ponchado, el Jamie. La próxima semana vamos a invitar a los niños para empezar a relacionarlos con el Ultimate, que es un juego de frisbee, para que no sean solo las tres disciplinas que siempre se han visto en el municipio de Obando, sino que empecemos a rescatar juegos tradicionales y otras disciplinas deportivas. Televidentes, ha sido un placer acompañarlos e informarlos en todo lo que aconteció esta semana en nuestro municipio. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Soy Tatiana Vázquez, que les deseo una feliz tarde y un buen fin de semana. Nos vemos en 8 días con mucha más información. Hasta luego.